Solamente ha habido una persona beneficiada con la ley de amnistía que aprobó el gobierno. Se trata del asesino de la joven Rey Lima, ocurrida cerca de la Universidad Autónoma de Nicaragua, según José Palé. Es el único cierre definitivo del caso, con lo cual se confirma que existía la intención de generar impunidad para que habían cometido crímenes de lesa humanidad que no eran amnistiables. Porque el resto de los casos de todas las personas que se liberaron, que se excarcelaron, mejor dicho, en base a esa ley, los procesos no se han cerrado. En gran mayoría de los casos ni siquiera se ha proveído ninguna resolución, no se le han devuelto sus bienes, no se han limpiado sus antecedentes penales. Es decir, fue un acto meramente propagandístico del gobierno para decir que había voluntad de cumplir, pero en el análisis de los expedientes de los más de 700 casos que se ha venido haciendo, que estuvieron, ¿verdad?, prisioneros durante largo tiempo, esta situación sigue igual. Es decir, no hay ninguna garantía jurídica que respalde a estos ciudadanos nicaragüenses. Denunció además el hostigamiento policial contra opositores y la persecución a líderes juveniles. El estado de sitio por la vía de hecho, de facto, es una realidad. Los nicaragüenses no disfrutan de ninguna libertad, no disfrutan de ningún derecho, están restringidos en todas sus actividades. Es una afectación total y absoluta de los derechos constitucionales que el gobierno se niega a respetar. Recibimos ya noticias de Byron, que llamó muy preocupado a la Alianza Cívica denunciando este hostigamiento en el frente de su casa aquí en Managua, donde está residiendo, y por la parte detrás también. En un incremento, ¿verdad?, de este hostigamiento que ya es tradicional, parte de ese estado de sitio en que viven los nicaragüenses, un estado policial con negación de todos los derechos y de todas las libertades, y que demuestra que no hay ninguna voluntad en que se cumplan los acuerdos suscritos. Marcos Medina, Noticias 12.